Buenos días, Shalom, Shabbat Shalom y Senbet Shalom. Bienvenidos a todos, en particular al Rastafari, y pues bienvenidos a todos quienes nos acompañen. La fecha para hoy es sábado, julio 30, 2016, son las 6:52 minutos AM. Antes de que empiecemos, tenemos una presentación corta, pero estamos contemplando, porque ahorita estamos escuchando hacia atrás que Rassi Aldino Stefferi hizo mencionar acerca de que el Vaticano, o que el Vaticano significa algo por el sentido de serpiente divinadora, serpiente divinadora, es decir, como, no estoy seguro si así sea la palabra, pero por ejemplo, que creo que esto se puede relacionar el adivino, o sea, creo, o sea, el adivinar futuros, por ejemplo. Entonces, serpiente adivinadora. Pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues, en verdad, todo y a la misma vez, pues nada, porque no era el tema. Pero, ¿se fijan como el mundo entero? Bueno, no el mundo entero, ¿verdad? Pero en gran parte la gente está de acuerdo con el hecho que el Vaticano pues juega el papel del anticristo, del dragón, de la serpiente, o sea, se relaciona. Al menos aquellos quienes buscan conspiraciones, aquellos quienes están interesados en temas como el nuevo orden mundial, las sociedades secretas, todo ese tipo de tema. Incluso, pues, todos aquellos quienes se han apartado de la Iglesia Católica y intentan obtener una más completa verdad en relación a las Sagradas Escrituras. Algo que todos tenemos en común es de que pues reconocemos que el Vaticano es la serpiente, es el dragón, es el anticristo, es ese trono que no representa a Cristo Jesús en ninguna forma, es el mismo trono que sostiene el Imperio Romano, el cual ha utilizado pues la excusa del cristianismo como para llevar a cabo su agenda, mintiendo al pueblo respecto a la verdadera intención y propósito de aquellos quienes pues manejan esta corrupción. De hecho, pues, para agregar detalles, se dice que en un punto en donde el imperio estaba a punto de caer, que se le ocurrió, y si no estoy equivocado, quizás sea el Constantín, que pues, qué mejor manera de reunir los paganos, paganos, empecemos con los mismos romanos, pero las tribus barbarias, o de las tribus barbéricas, no sabría cómo decirlo. Pero, o sea, que al Imperio Romano le empezaban a causar graves daños los ataques de gentes bárbaras, tribus que los atacaban podríamos decir que del norte. Y por otro lado, los cristianos, encantados de la vida, o sea, felices de morir en el nombre de Jesús Cristo. O sea, esto junto con otras dificultades, se dice que se llegó a obtener la solución para curar, sanar estas dificultades, utilizando esta nueva religión, el cristianismo, y adoptando las fiestas y los dioses paganos, mezclándolos con el cristianismo, encontraron que podían traer orden al reino
romano, al imperio romano. Pero no para adelantarnos más tiempo acerca del tema. Lo único que queríamos decir es de que, pues, es que, o sea, aparte de eso, siempre que estamos buscando como algo que dejar puesto en la tele mientras nosotros estudiamos, o sea, siempre que sale algo en relación a Roma, es el Vaticano. Satanás, el demonio, el dragón, la serpiente, el anticristo. Entonces, pues, es cierto, sí lo es, pero entonces, si estamos de acuerdo en esto, ¿por qué nadie se pone a pensar contra quién ha ejercido enemistad ese dragón, esa serpiente? O sea, sería tan sencillo como investigar con un poco de más profundidad y aprender que ese mismo anticristo que representa el imperio romano, el Satanás, el adversario, el oponente, la serpiente, el dragón. O sea, si solamente nos molestaríamos un poco y hiciéramos estudios con más profundidad, aprendiéramos que ese mismo dragón es quien ha hecho guerra contra los santos, contra el pueblo apartado que por mucho tiempo se sostuvo en la fe judía o en la fe hebrea como judíos, y al manifestarse el Hijo del Dios viviente levantaron su cruz y siguieron a Cristo Jesús. Hablamos de la iglesia, el imperio etíope. ¿Por qué nadie se da cuenta de esto? O sea, si todos estamos muy de acuerdo de que el Vaticano es la serpiente, el dragón y todo esto, ¿por qué no tomamos un paso más hacia adelante y nomás reconocemos el hecho que, pues, a quién atacó esto, esta serpiente, contra quién hizo guerra, este dragón, contra quién hizo guerra, contra quién forzó guerra injustamente, tratando de aprovecharse de un pueblo auténticamente cristiano, judeocristiano, este mismo gobierno que representa el mismo Dios manifestado en la tierra como Haile Selassie primero? O sea, algo muy, o sea, pudiéramos suponer que pues lejos no está de la información, pero ¿qué los detiene, pues? Y cosa que no nos importa, ¿verdad? Pero algo curioso, algo interesante. Entonces, ese es otro tema, punto de aparte, aunque relacionado, porque pues no se puede dividir ninguna porción de la Biblia, todo va junto y no la podemos cortar en porciones. Solamente queríamos hacer referencia a Hechos de los Apóstoles, empezando con el capítulo 6. Y de hecho, título tenemos aquí, dice los siete diacones. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, en el ministerio de cada día. La razón que pensamos que es importante traer esto al frente es porque, pues, vamos aquí. Lo que nos llamó la atención hace mucho tiempo y no lo podíamos entender, al menos cuando lo recibimos, pero nos dimos cuenta que había algo como medio extraño. Cuando leímos así, dice, Besichem werat de kemesamurt eyebesu sihedu ke grik ager met etheu yeneperut aihut beyehuda norewe bener beneperut aihut enguerrague rupachu y beyek enu bet esherau agelgelot mepelet o chachwen tela y el upacho en neperna. Vamos a intentarlo de nuevo. Besichem werat atek e mesamurt eye besu sihedu ke grik ager met etheu yeneperut aihut beyehuda norewe beneperut
Aihut Ankwe Rakwe Rupachwe Beyek Enu Bet Esherau Agel Kelot Mepelet Ochachwen Chela Yelupachwen Berna. Lo que nos llamó la atención fue que decía que Krik Ager, lo Ager, como Ager es como país, que como de dónde viene, del país griego, de países griegos. Y luego decía, encontramos que decía pues Aihut Beyehuta, Aihut Beyehuta, nos llamó la atención. De hecho, nos continúa llamando la atención porque no dice hebreos, porque miren, en el español continuara, digo, en el español como leímos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, los griegos contra los hebreos. Entonces no encontramos la palabra hebrea en el Metzav Kedus, pero encontramos pues a Aihut Beyehuda, los judíos de Yehuda. Entonces, Bene Berut, Aihut Ankwerag, Werupachun, Beyekenu, Betesheraun, Agele Gelot, Mepelet Ochachuene, Chela, Yelupachuene Berna. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. O sea que, cuando se refiere a los griegos, está hablando de los de judíos helenistas o helenísticos. O sea, influenciados de la conciencia helenística, se podría decir. ¿Cómo lo podríamos explicar? De hecho, pues en el Amhárico, en el Amarnia, Halemen significa conciencia. Entonces, lo podríamos describir como aquellos judíos influenciados con cultura griega. Mucho del mundo conocido o habitado, al menos respecto en relación a los terrenos los cuales nos interesan, es decir, los cuales son en relación a los estudios que traemos al frente, de hecho mayor parte de estas áreas eran influenciadas a gran extento por la cultura griega. Esto no significa que griegos, es decir, gente las cuales no son de las tribus de Israel. Eso se refiere a los israelitas que quizás esparcidos habían crecido bajo la influencia griega. ¿Y por cuál razón no eran conocidos en la lengua hebrea? A esto es lo que se refiere. Los judíos que hablaban una forma del hebreo griego, Koina Greek, le dicen, el griego Koina, estos murmuraban contra los judíos de la provincia de Judea, que hablaban el hebreo más original. O sea que el hebreo se había convertido como en una de esas cosas como de sociedades secretas, o sea, una lengua así como la cual no se les enseñaba a cualquier persona, muy limitada, muy pocos sabían leerla. De hecho, no fue hasta hace reciente que a través de la Marnia, del Amhárico,
pudieron revivir la lengua hebrea, porque no sabían exactamente, no tenían forma de interpretarla. Pero gracias a la otra lengua afrosemítica, el amhárico, pudieron resucitar pues el hebreo en estos tiempos modernos. De hecho, cuando los universitarios, los doctores, esa gente muy educada, cuando ellos tienen dudas y preguntas respecto a palabras hebreas, se refieren al amhárico para llegar a entender exactamente qué es lo que no pueden recibir. Esto se sabe, más que no lo comunican, claro. Entonces, se había limitado el hebreo más antiguo a un grupo pues más pequeño. Y estos griegos, quienes murmuraban contra los hebreos, en verdad murmuraban contra los judíos, que son igual que ellos, pero habían crecido bajo otras oportunidades, habitaban la tierra de Judea, es decir, pues a los judíos quienes hablaban el hebreo. La razón que se nos hace importante traer esto al frente es porque, pues, uno, tenemos que entender que a través de las escrituras, al principio, aunque van y predican el evangelio a otros países, no es decir que lo están predicando a las gentes que no son judías, que no son judíos. No es hasta un cierto tiempo dentro de los Hechos de los Apóstoles que entonces se va a predicar el evangelio a gente que no son judías. Pero en este caso, estos griegos sí son judíos, solamente que pues crecieron en otros lugares y estando esparcidos, y pues hablan un hebreo más relacionado al griego. Lo importante, aparte de esto, es reconocer que como murmuraban contra los judíos de Judea que hablaban el hebreo, diciéndoles acerca de las viudas, que eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. La significancia de esto es que cuando Jehová nuestro Dios nos llama la atención acerca de errores y nuestra inhabilidad de guardar sus mandamientos, casi nunca llama la atención acerca de como pues leyes las cuales uno pudiera suponer que nos habría de llamar la atención acerca de ellas. Pero por lo regular siempre trae al frente la cuestión en relación a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres, los afligidos, o sea, la gente más vulnerable. Entonces es muy importante que los griegos, los judíos griegos, estando ellos mismos en situación en donde pues quizás crecieron no en comunidades judías, quizás sí, pero teniendo más consideración a las realidades de vez de estos quienes hablaban el hebreo, judíos que habitaban Judea, que hablaban el hebreo, que pues quizás crecieron en una vida fantasiosa en donde pues llevaban a cabo su circo de pretender que pues eran un reino, cuando pues en realidad no lo eran, estaban bajo el control romano. Y pues vemos que la serpiente en donde quiera está. Entonces pues los romanos, como no le importan tener muchos dioses, o sea, bueno, mientras estos, si esto es lo que quieren hacer, quieren jugar al circo, quieren hacer, quieren ser payasos, disfrazarse y estar jugando y haciendo sus escenarios y sus funciones, está bien, no nos molesta mientras estén en paz. Al cabo, nosotros nunca hemos tenido nada contra muchos dioses, de hecho, entre más mejor. Quizás algún día lo adoptemos y vaya casualidad que sí lo hicieron, ¿verdad? Entonces pues mientras estos pues ejercían una vida de fantasía, los judíos griegos esparcidos pues estaban más conscientes de aquellos más desafortunados que estaban en necesidad. Y es interesante cómo llama la atención acerca
de menospreciar las viudas. ¿Qué serán estas viudas? No necesariamente tendría que ser una mujer sin marido, pero una mujer o una iglesia desatendida. De hecho, hasta este mismo día, a la fecha, con la excepción de Rastafari, toda iglesia es viuda, porque nadie tiene un esposo. Todos hablan de, oh, Padre Dios, Padre Celestial, eso y lo otro, pero nadie en verdad tiene un padre. No tienen una claridad respecto a quién es ese padre. Entonces, nada nuevo, pues. Las iglesias de hoy en día, todas son viudas. Y quizás tenga que ver también con el hecho de que, pues, estos judíos son judíos ya recibidos en Cristo Jesús. Es decir, que saben que el pacto ha sido separado de las sinagogas. Ese es otro elemento que, pues, no podemos decir que es con seguridad, pero podemos suponerlo. Así es de que se puede decir que a las viudas, aquellos quienes si no reciben al hijo, quizás pierdan al padre, porque pues también tenemos que considerar que a este tiempo el padre no se había manifestado en la carne. Así es de que mientras estés en línea, habiendo recibido el espíritu de profecía revelado en tu tiempo, es decir, continúas caminando junto a Jehová nuestro Dios. Pero cuando no eres capaz de recibir lo que se revela en el espíritu de profecía, de acuerdo al tiempo en el cual existes, entonces te apartas. Y aunque ambos no tengan un padre en la carne, es dado la razón que no se ha manifestado, entonces aquellos quienes son verdad o son leales al espíritu de profecía revelado en su tiempo, continúan en fe casados con ese padre que eventualmente será manifestado en la carne. Quizás esta es una forma de verlo, estamos seguros que sí lo es. Entonces, pues, hay necesidad de estas viudas menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Entonces los apóstoles, sabiendo que su responsabilidad es un poco más avanzada, saben no apartarse de Jerusalén, no apartarse de la palabra de Jehová nuestro Dios. Es decir, no ir a servir mesas de las iglesias, las cuales hacen falta de ser alimentadas. Y se están refiriendo a alimentar a las viudas, a las iglesias, a las cuales se han menospreciado en el ministerio cotidiano. Están refiriéndose al enviar tipos escogidos, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, para alimentarlos con el pan y el vino, el pan y el agua, con la palabra de Jehová. Continúa diciendo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, proselito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe.
Entonces, estos siete individuos cuales fueron elegidos, si se dan cuenta, son tipos los cuales tienen por nombres griegos, pero son judíos todos. Es curioso porque eligen a siete para ir a alimentar a las viudas. Así es de que hay énfasis en las viudas, deben de ser iglesias ya establecidas. Y nos llama la atención porque Felipe es uno de los individuos después de Esteban. Felipe es el mismo, sí, bueno, no estamos seguros, pero quizás sea el mismo que va ahí y predica al eunuco etíope. Entonces ahí vemos significancia porque una de estas viudas es Etiopía, la cual es considerada judía, porque en este punto en tiempo todavía no están predicando a los gentiles, a las naciones. Ahora, incluso sacerdotes creían, obedecían a la fe, multiplicaban mucho en Jerusalén. Bueno, vamos a adelantarnos a... Estamos aquí. Rápidamente nos vamos a ir al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 8, porque hace referencia a Felipe también. Y dice: y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. Uno de los siete, me recuerda de los siete mensajeros o los siete ángeles que iban a visitar las siete iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Interesante. Ahora nos dirigimos a ven aquí. Hechos de los Apóstoles. Vamos a dirigirnos al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 19. Dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Continúa diciendo: y de ellos había unos varones ciprios y sirinenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, como queremos establecer muy claramente que todavía no se les está predicando a los gentiles. Ahora, aunque pues entre los capítulos, en esta porción la cual acabamos de leer, de hecho, veamos aquí, casa de un varón. De hecho, más a ir en el mismo capítulo 11, estamos viendo aquí que dice: y he aquí, luego sobreviniendo tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Me pregunto si es la casa de Felipe, la cual hemos escuchado hablar acerca de ella. Bueno, ahora nos adelantamos a capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el cual dice, capítulo 8, versículo 4: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria, aunque estaban mixtos entre los gentiles, se reconocía como las 10 tribus del norte. Entonces vemos que Felipe va a los judíos,
aunque no se les consideraba judíos porque pues sus maneras de adorar eran corruptas, pero siguen siendo casa natural, según la carne, de Israel. Y pues de aquí, Felipe es enviado por el mismo Espíritu a descender hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, único gobernador de Cándese, Cándese, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Entonces vemos que el etíope es judío también. No vamos a entrar en detalle acerca de la historia con el etíope único, pero al menos no en este tiempo. Solo queremos pues hablar un poco acerca de estos siete que se escogieron. De hecho, buscábamos y Esteban. A Esteban fue el primero que atacaron, de hecho, porque Esteban fue a predicar. Veamos aquí, no queremos inventar cosas, pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y sireneos y alejandrinos, egipcios, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, y lo acusan de blasfemas, pero pues son mentiras. De hecho, en el capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, versículo 14, dice: porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De hecho, nos vamos a adelantar a capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Versículo 58, nomás para apurarnos un poco. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, que después se convierte en Pablo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos vamos a adelantar para finalizar. Un segundo, tenemos que conectar esto antes de que se apague. Bueno, la presentación de hoy no muy informativa, aunque un poco, pero solamente traemos al frente estos puntos que pues son interesantes saber, son necesarios saber, de hecho. Solo que como no habíamos
pues hecho repaso respecto a lo que íbamos a presentar, pues como salió, salió. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 23. Mas cuando os perseguirán en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. La razón que traemos al frente de esta escritura es porque entremos a una ciudad y huyamos a otra. Jesús Cristo ya nos había dicho que no íbamos a salir de todo Israel cuando íbamos a ver al Hijo del Hombre. En este caso se refiere a Esteban. No salió ni siquiera de Israel y vio al Hijo del Hombre, porque se abrieron los cielos a recibirlo. Mientras lo apedreaban. De hecho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. O sea, así es como lo asesinaron. Pero para finalizar, es muy interesante, de hecho nos pone a pensar todo esto. Nos pone a pensar esto, porque mucho que pudiéramos suponer, en especial sabiendo que hay siete ángeles que se envían a siete iglesias en el libro del Apocalipsis, y cada iglesia, si hemos de conquistar y superar la tentación y ser aprobados fieles, cada iglesia al final del mensaje presenta las recompensas, y esas recompensas son las que hemos recibido como llamados Rastafari, si es que somos fieles y verdaderos en Cristo Jesús, en luz de su majestad. Haile Selassie primero. Muy interesante. Pero finalizamos diciendo que quizás esto sea algo que nos anime, que nos dé ánimo. Quizás veamos nosotros la gloria, veamos los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cuando seamos dispuestos a cargar nuestra cruz, crucificar la carne y dar fiel y verdadero testigo a él. De hecho, la palabra para testigo en el griego es algo por el sentido de martirio. Es decir, a dar testigo es ser un martirio. No sé si es la palabra exacta en el español, pero es en relación a esa palabra que se utiliza para decir aquellos quienes mueren por la religión o por la fe o por Jesús Cristo. Entonces, cuando estamos dispuestos a morir en la carne y negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad sin necesidad de ser avergonzados, más demostrarnos aprobados, sin duda los cielos se habrían de abrir y veríamos el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
no debemos tener miedo y debemos saber muy claramente que nos van a rechazar. Pero hasta que no estemos dispuestos a dar fiel y verdadero testigo, sabiendo que vamos a morir a causa de el hacerlo, al parecer la escritura nos indica que no seríamos demostrados dignos de recibir la gloria en su totalidad, en su forma completa. Y no significa que vayamos a morir, pero el ser avergonzados, el ser rechazados, el que se burlen de nosotros porque nosotros hablamos la verdad. No debemos de dejar estas cosas detenernos. Vergüenza robar, y a Haile Selassie primero le hemos robado la gloria, eliminando a quien él ha establecido por nuestra justicia, como si nos hiciéramos un bien a nosotros, más nos robamos, pero peor le robamos a él, quien todo nos ha dado. Entonces, pues algo que contemplar y meditar y estudiar, y pues espero que estén estudiando. Vamos a pausar. Shalom. Gracias.